Muchas gracias, querido público, por estar en el Polígono del Amor. Hoy os digo corrupciones y buenas noches. Porque, sí, porque ha pasado. Han detenido a Rodrigo Rato. Sí, me parece tan increíble. Es que, a ver, claro, nos parece tan increíble, ¿no?, que un corrupto pague por lo que ha hecho. Esto es una cosa en este país, ¿eh?, que hay que verlo para creerlo. Vamos a ver el vídeo, muy cortito, dura un ratito, Vamos a ver. Mira, sale de su casa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Aquí? Sí. Dice, espera un momento, que tiene una cosa en la oreja. Espera, ahí, ahí. Venga para adentro. Tenía ahí como una molestia y se la han quitado. Sí, que se te queda algo a veces. Entonces, hostia, ha pasado un mal rato. Entonces, ha ocurrido todo esto después de que los señores de Hacienda, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes. Son ustedes magníficos. Bien, han ido a registrar su casa, ¿no?, porque se descubrió que se acogió a la amnistía fiscal, aquella patraña del 2012. Bueno, y ahí le vemos el día que hizo la declaración de la renta. Ahí está. Se ve que por lo que fuera, pues se equivocó. Joder, es que te lías. Se te va un número, tanto pataleo que tendrá ahora. Entonces, no, salió a pagar. A pagar nosotros, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, dice que el dinero... ¿De dónde viene este dinero, señor Rato? ¿Qué ha pasado? Y él, con una voz que tiene Rato, hombre. Dice, es que me viene de una fortuna familiar. Joder, aquí todo el mundo tiene fortunas familiares, ¿sabes? Bueno, entonces es lo que se denomina hacer un Pujol, ¿no? Entonces, sí, una... Yo... Claro. De verdad. Yo estoy por aplicármelo, ¿no? Lo que pasa es que luego cuelo de esa mi familia y dicen, esto no cuela. Pero decir, ¿por qué no has pagado? No, hombre, es que esto es una fortuna familiar que tengo yo, ¿sabes? Sí, fortuna familiar, venga, ponte aquí, mirando un poquito para lo que es Cuenca. Igual el padre de Pujol, estoy yo pensando, el padre de Pujol y el padre de Rato son la misma persona. Ah, esto no lo ha pensado nadie, señores de Hacienda. Entonces, fíjate que a lo mejor es... Rodrigo, yo soy tu padre. Ay, y el tuyo también, Jordi. ¡Oh, Dios! El tuyo también. Y os voy a dejar una fortuna. Es que estoy fumando, ¿eh? Una fortuna que va a ser vuestra ruina. Una fortuina. Y desaparece, ¿no? Me quedaría todo el rato así, pero se hace pesado. Entonces, a ver, el registro ha durado, porque cuando te registran así dura, ¿eh? No es un momento. Entonces, Rato vive en un piso que, a ver, no es de 30 metros cuadrados. Un poquito más largo, más ancho también. Ha habido agentes que se han perdido por la casa. Si es tan grande, una casa noble de estas muy buenas. Y, si, atención, agente, ¿dónde estás? En lo que es el lavabo, espera un momento, ¿eh? Saca la mano, muévete, soy yo. Ven hacia la luz, vale. Se ve que tienes que entrar en los armarios pues con provisiones porque tú no sabes cuándo vas a volver. ¿Dónde está este? Ha ido a buscar un abrigo. ¡Madre mía! Ya lo hemos perdido. Han preguntado a Rato, dice, ¿usted cómo lo hacía en su casa para no perderse, señor Rato? Dicen, yo, nada, pues iba tirando dinero negro para saber el camino de vuelta y entonces lo iba siguiendo. ¡Pa! ¡Pa! Bueno. Así está la cosa. Otro que tiene un día más bueno, parece que le sonríe la fortuna, espero que no sea fortuna familiar, sino otro que pringara, pero creo que no, ¿eh? Es Albert Rivera. ¿Sabéis Albert Rivera, muchacho este bien plantado? ¿Eh? Sí. Elegante, Albert, ¿eh? Bien. Este que cada vez que sale, joder, dicen que tiene más posibilidades. Entonces lo dicen tanto que se ha venido arriba. Al final te lo crees. Después de decir que estoy, creo que fue ayer o antes de ayer, que legalizaría la prostitución, sí, ahora se ha mostrado partidario de legalizar el cannabis. Entonces, claro, míralo, si es que está ya con la posición, ¿sabes? Está... Pónmelo. Bien. Entonces, el tío está como diciendo, colega, estoy de subidón en las encuestas. Prostitución, porros, está buscando el voto en los mejores segmentos, ¿no?, de la población. O eso, o hay uno que es de ese segmento. Bueno, o... No, en serio. O se está preparando una fiesta para cuando gane, que eso va a ser...
al lado de esas fiestas, las del lobo de Wall Street, ¿sabes esas? Eso es un Chiqui Park. Ciudadanos, ciudadanos. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Cambiando de tema radicalmente, ¿eh? Olviden ya drogas, prostitución. El Papa. El Papa, he cambiado de tema, ¿eh? Yo he avisado. Joder, vale, entonces el Papa Francisco es tan guay que incluso mosquea un poco lo guay que es. Y ahora dices, esto tiene truco, este Papa tiene truco. No sé, la última ha sido subastar su tablet para fines benéficos. Está guay. Bueno, le han pagado 30.000 dólares, 30.500 dólares. Este es el iPad, que se ve que está ahí como grabado, ¿ves? Da cosica, ¿no? Un iPad grabado así. Sí, bueno, yo igual voy a una joyería y me hago que me lo pongan, ¿sabes? ¿Me puede poner su santidad Andreu? Hombre, eso es solo para papas. Bueno, pero yo digo, ¿qué debe haber en la tablet del Papa? ¿Lo has pensado? ¿Qué tendrá? Porque supongo que la dará con todo, no la vaciará, no me la vacíes. ¿Qué habrá? ¿Descargas ilegales de Benur? ¿Qué hay ahí? ¿Hay un Candy Crush que en lugar de caramelos pues caen hostias de colores a lo mejor? No, o elementos de... Claro, debe tener, eso sí seguro, el iPad del Papa tiene un Bluetooth directo con Dios. O sea, ¿cómo? Señal a tope. Señal, él donde esté, un caño para arriba, muy fuerte, porque Dios es inalámbrico, como ya sabéis. Y entonces, por favor, entonces Dios siempre tiene cobertura. Oh, Dios siempre tiene cobertura. Tú dices, hostia, es que hoy me he comportado yo como un hijo de puta. Pues porque no tenía cobertura Dios. Si te hubiera visto... ¿Me entiendes? ¿Aló? Piénsalo. Tú vas en coche, vas también, pasas por un túnel. ¡Cabrón, ya va! Y sales del túnel y eres buena persona. Porque en ese tramo Dios no te cubría. Son cosas que pienso yo. Vean, por favor, esta entraña. Una entrañable. Quita ya al Papa, quita al Papa. Que parece un tótem sagrado. Mira. Mira qué maja. Esta es la mama. Del Papa a la mama. No, os cuento la cosa. Es una anciana de Wisconsin, 103 años. María Hunt. Y se acaba de graduar en el instituto. Le ha costado un poco, le ha costado un poquito. Hay que valorar ahí el tesón de la mujer, pero se le resistían las mates o lo que fuera. No, la verdad. No es que fuera una repetidora de estas ya, de las que fuman, te roban el bocata. No. Una señora que estuvo décadas sin ir, pero muchas, ¿eh? 103 años. Y se ha graduado. Le han puesto el birrete y venga, a la señora, ya está. Venga, la asignatura de historia se la han convalidado. Y hombre, claro. No, porque la señora, pues, cuando contaba la historia americana, pues mira, Abraham Lincoln un día en un discurso al pueblo dijo, y hacía, ¡mentira! Bueno, con voz de señora... ¡Yo lo conocí! No, hostia, entonces, bueno, pues señora, usted a historia no venga, ¿no? Y nada, pues eso, y ya está graduada, y ala, a buscar trabajo. ¿Sabes? Venga a España, venga, que verá. Que aquí somos especialistas en dar trabajo a los jóvenes. Bien, licenciados y preparados. Y ahora para acabar ya, porque yo cuando me hago pesado lo veo, una noticia sorprendente que va a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Según un estudio reciente sobre cítricos, ¿vale? ¿Nos situamos? Bien. Naranja. Valencia. No, Valencia no. No, quitaros Valencia de la cabeza que te confunde todo. Naranja. Es hija de la mandarina. ¿Cómo te has quedado? A mí me ha roto el día. Yo no he hecho nada, me ha roto. Hasta lo de rato no me ha animado en todo el día. Porque tú dices, hostia, es al revés, ¿no? ¡No! Es el típico ejemplo de hijo que supera a su padre. Como George Bush hijo, Miley Cyrus, Jordi Pujol Jr. ¡Ah! ¿Vale? Su padre fue presidente de la Generalitat, sí, pero él robó más... Pues no te lo pierdas porque el estudio amplía, dice, la naranja es madre del pomelo. También dice que el limón es hijo de una hermana de la naranja, que es la naranja amarga. Muy mal, una naranja que no es ni de la Comunidad Valenciana, ¿sabes? Es, ay, no sé, un zumo, amarga. Entonces, este es el árbol genealógico, el enredo cítrico, que seguro no sabréis reproducir, ni yo tampoco. Pero yo ya lo he dejado aquí. Yo creo que hay que hacer una serie que se llame Juego de Tronos.
Entonces, no. Lo tengo todo aquí. Jugo de Tronos. Jugo de Tronos, donde el logo, ¿sabes? En lugar de un trono, exacto, es un exprimidor. Y entonces, a medida que sube uno de rey, ¡craca!, lo cortan por la mitad, ¡raca!, ¡raca!, hasta que al final sale una mandarina y el gran monarca de todos es Naranjito. Lo voy a desarrollar. Bienvenidos en el aire, La Sexta. ¡Venga!